Jorge, primero que nada, muchas gracias por la entrevista para TV Azteca Jalisco. Platícanos, por favor, ¿cómo ha sido, cómo catalogarías tu año 2019? La verdad es que ha sido un gran año para mí, tanto en lo deportivo como en lo personal. Pues siempre en lo deportivo peco un poco de ambicioso, tal vez. Entonces, en un principio quería las medallas de oro, tanto del Mundial como de Juegos Panamericanos, pero estoy contento, muy contento con lo que se dio, muy, muy contento. Tus resultados, ¿cómo te dejan pensando también a futuro por lo que viene para el año 2020? Pues siempre, como deportistas, siempre queremos más, ¿no? Siempre hay retos que superar. Cuando gané la medalla de oro en el Mundial, dije, pues quiero otra y luego no la pude ganar, entonces dije, bueno, ahí está, quiero regresar al cetro mundial. Cuando gané en Toronto 2015 las medallas de bronce de Juegos Panamericanos, dije, quiero más, ¿no? Quiero las de oro. Entonces, en este momento estoy enfocado en el Campeonato Mundial del siguiente año, específicamente en la carrera de 100 metros. Entonces quiero recuperar la medalla de oro de esa distancia. Tenemos otra distancia que se acaba de estrenar este año, que son los 200 metros en pista. Entonces también es una prueba en la que tengo posibilidades y también por esa me voy a preparar. Tuviste también una experiencia mediática con el Hexatlón, precisamente TV Azteca. ¿Qué te dejó esa experiencia? Porque imagino que no debe ser fácil asumir el reto de aislarte durante un buen tiempo cuando ya tienes una rutina competitiva y de entrenamiento establecida. No debe ser sencillo tomar esa decisión de apartarte para un programa televisivo. Justamente como lo mencionas, es un reto para nosotros, yo creo que sobre todo para los deportistas de alto rendimiento, que tenemos una rutina tan cuidada y tan perfeccionada para lo que queremos lograr y tenemos tantos años haciendo lo mismo. Entonces, entrar al hexatlón y que te cambien todo, absolutamente todo eso de tu vida, también de tu rutina de ejercicios y todo. Entonces, realmente fue un reto, pero es una experiencia única. Y la verdad es que estar allá adentro es muy bonito. O sea, realmente lo que se ve en la tele es un espectáculo vernos competir y todo, pero lo que vives como persona adentro es otro rollo, la verdad. Es muy bueno. Justamente en ese ámbito, ¿en qué crees que te favoreció la experiencia del hexatlón a ti como persona, más allá de la parte deportiva? Te hace valorar muchas cosas, muchísimas. Estar adentro sin saber absolutamente nada de tus familiares, sin tener tu celular, sin comer lo que tú quieres comer, te hace valorar mucho. Nosotros adentro valorábamos cada granito de arroz, añorábamos por saber algo de nuestras familias, porque pues ellos nos veían todos los días en la tele, pero nosotros no sabíamos absolutamente nada de ellos. Entonces, valorar y querer y apreciar todo lo que tienes aquí afuera, que muchas veces lo damos por sentado y nos simplemente no lo apreciamos. Eso me ayudó muchísimo y sobre todo también la fortaleza mental, ¿no? De saber que puedo lograr lo que yo quiera y que con la mente, mientras yo maneje mi mente, absolutamente todo se puede hacer. Antonio Rosique, el conductor de este programa, en muchas ocasiones ha hablado maravillas de él respecto del mensaje que los deportistas, los participantes están otorgando, regalándole al público mexicano. ¿Sí se alcanza a tomar en ese momento real dimensión del ejemplo que constituyen los deportistas o los participantes de esta competencia, el alcance que han tenido a través del hexatlón? La verdad es que sí, el hexatlón yo creo que fue un parteaguas en el deporte mexicano, ¿no? Es el programa que por lo menos hasta la temporada pasada era el más visto de la televisión mexicana y que tengan deportistas de una variedad de deportes que la gente no sabía que existía, creo que para el deporte mexicano fue buenísimo y sobre todo para nosotros como deportistas, como embajadores de nuestro deporte, nos ayudó muchísimo a llegar a más gente, al mensaje que queremos llegar, ¿no? O sea, el mensaje que queremos mandar, se lo podemos mandar, hacer llegar, perdón, a mucha más gente. Entonces, la verdad es que el Hexatlón es una plataforma enorme para el deporte y nosotros estamos muy, sobre todo yo en lo personal, muy, muy agradecidos con la producción y con el programa y con Azteca por darnos esa oportunidad. En lo particular, y corrígeme si me equivoco, creo que cuando fue el momento de tu despedida de la competencia, tú manifestaste precisamente eso, ¿no? Que sentías que ganabas mucho porque tu deporte iba a salir de la oscuridad en la que públicamente estaba para México. Sí, de hecho, yo creo que fue lo que más aprecié del hexatlón, ¿no? Realmente México no sabía que tenía un campeón mundial en patinaje y el hexatlón se lo hizo llegar a todos los hogares de México y es por eso que yo siempre, siempre estuve agradecido con la producción por haberme llamado e invitado al programa, ¿no? Jorge, cuando platicábamos y concertábamos esta entrevista, te comenté
que quería hablar de la parte deportiva, pero también de la parte personal, porque también en ese rubro fuiste un detonante en este año. Fuiste alguien que se atrevió a romper una barrera y hacer público un mensaje que muchos, por la razón que sea, no se atreven a hacerlo. ¿Por qué nació en ti la necesidad y esperar ese momento de estar en un podio para decir, soy Jorge, esta es mi elección de vida y ahí está, puesta para todos ustedes? Sí, sabes, es algo que yo sentía que tenía la necesidad de hacerlo, de mostrarme tal cual soy, y hasta ahí estaba, ¿no? Pero tuve una plática con un amigo, muy, muy buena la plática, y él me hizo caer en cuenta que yo era una plataforma, que mucha gente me veía y que la comunidad LGBT necesitaba ejemplos como el mío, porque la comunidad LGBT está en todos lados. O sea, no, donde menos te imaginas, siempre, siempre hay alguien de la comunidad. Entonces, él me hizo ver que si yo mostraba eso, era un mensaje increíble de equidad, de igualdad, de aceptación para todo México. Entonces, ahí nació la idea. Sabía que era una responsabilidad mía dar un mensaje positivo al respecto y la tomé. ¿Fue fácil la decisión o fue difícil? Fue difícil, pero la tomé en un día. En un día. Sí, esta idea que yo traía se la expresé a mi equipo de trabajo, a la agencia con la que trabajo, y ellos fueron los que me dieron la idea. Me dijeron, los Juegos Panamericanos son una plataforma increíble y no necesitas dar ningún discurso. O sea, tú como mexicano, como deportista, ganando una medalla, ondeando tus dos banderas, es todo lo que necesitas hacer. Y me pareció increíble, pero no tenía yo pensado hacerlo tan rápido. Eso fue unas 2, 3 semanas antes de los juegos. Y yo dije, no, bueno, o sea, yo quería darle el mensaje, pero no sé, en enero, por Instagram o algo así, ¿me entiendes? Entonces, lo tomé en un día, duré una noche nada más tomando la decisión y les dije, pues vamos a hacerlo. ¿Y cómo te sentiste? Muy nervioso, en esos días muy nervioso, entonces yo identifiqué ese sentimiento y lo aparté, o sea, dije, ok, esta es la idea, esto es lo que queremos hacer, pero primero está lo deportivo. Y yo me enfoqué en lo deportivo, entonces realmente la decisión final de que ya lo voy a hacer, lo tomé justo en ese momento después de ganar la medalla. Antes de eso yo ya no había pensado en eso, no estaba en mi cabeza porque yo me quería enfocar en mi resultado. Cambiaron muchas cosas a partir de ese momento, para bien o para mal, pero cambiaron muchas cosas en ti, en Jorge, y a su vez por la repercusión que tuvo el gesto que hiciste públicamente. Creo que cambiaron puras cosas para bien. Realmente me siento, soy el mismo Jorge, realmente, pero me siento feliz de poder dar ese mensaje, de que la gente sepa quién soy y cómo soy en la totalidad de mí como persona. Y eso me tranquiliza mucho más, ¿no? Vivo mucho más tranquilo, no tengo por qué cuidarme absolutamente de nada, solamente soy Jorge. Entreno, vivo mi vida y eso es todo, ¿no? Entonces, esa tranquilidad que te da, que no tienes que esconder absolutamente nada, creo que eso es lo que a mí me ayudó muchísimo y es lo que más ha cambiado en mí. Y en cuanto a la repercusión de la gente en tu deporte en específico, ¿cómo ves que repercutió? ¿Hubo gente que se acercó para decirte, Jorge, qué padre que lo hiciste? ¿O yo quería dar un mensaje similar? ¿Te encontraste con mucha gente así? ¿O también te encontraste con más barreras que quizás no pensaste al momento de tomar la decisión de hacerlo público? No, me encontré con muchas personas felicitándome, o sea, personajes del medio artístico, del medio deportivo, de todas las partes de México felicitándome y esa es la repercusión con la que yo me quedo. Recibí mensajes en mi Instagram impresionantes. Yo no tuve oportunidad de leerlos hasta que estuve en Ciudad de México, que estuve un poco más tranquilo y te lo juro que con las historias que yo leí y de agradecimiento y las historias de vida que me mostraba la gente, casi lloraba. Y en ese momento fue cuando me di cuenta que era la mejor decisión que pude haber tomado. Ayudar a toda esa gente simplemente a identificarse con alguien y sentirse orgullosos de ser quien son, viendo lo que yo había hecho en Lima.
Creo que con eso yo ya estaba súper feliz y súper seguro de que había tomado la mejor decisión. ¿Qué crees que nos falta como sociedad en general para terminar de aceptar todo esto? Porque ciertamente en muchos ámbitos hay resistencias. ¿Qué crees que nos falta? ¿Es una cuestión de educación? ¿Es una cuestión cultural? ¿Es una cuestión de romper con tradiciones o costumbres añejas? ¿Por dónde crees que vaya? Yo creo que, pues, sí, la educación. La educación en casa me parece que es primordial. El respeto, inculcarles el respeto a los niños, ¿no? O sea, no tienes que pensar como yo ni ser como yo, pero mientras me respetes y aceptes que yo soy diferente a ti, creo que eso para mí es lo que va a cambiar a la sociedad mexicana y va a romper esquemas y va a romper el machismo y va a romper todo con lo que sufrimos en estos días, ¿no? Me parece que eso es lo principal. Fíjate, es una apreciación personal y quiero ver si coincides en algo. No, yo soy de los que piensa que de verdad vamos a demostrar que hemos progresado como sociedad en todos los ámbitos, incluido este, el de la sexualidad, cuando no sea necesario que alguien tenga que salir públicamente a decir cuál es su preferencia. Yo lo pienso así. ¿Tú qué opinión tienes? Justamente esa, por ejemplo, los mensajes negativos que yo vi, por ejemplo, en las redes sociales, nunca en mis cuentas, la gente se esconde y en mis cuentas a mí nunca me comentaron nada negativo, yo lo veía en las publicaciones de los medios o ese tipo de cosas. Y los mensajes que leía es que ¿para qué lo hace? No es ni el escenario adecuado. Si quieren igualdad o si quieren aceptación, no tienen por qué hacerse notar. Y no. Yo dije, sí, ese es el mundo ideal. O sea, lo ideal sería que nadie tuviera que hacerlo. Lo ideal sería que yo no hubiera tenido que ser campeón mundial o ganar una medalla en Juegos Panamericanos para tener el valor de hacerlo. Pero eso no está pasando. Esa no es la realidad ni mía ni de muchas personas. Entonces, esa fue mi manera de aportar. Mientras alguien tenga que hacerlo públicamente y tenga que pasar un proceso psicológico y crecimiento emocional para poder aceptarse y poder ser quien es ante el mundo, cuando eso no tenga que pasar, ahí es cuando hayamos dado, o hemos dado el siguiente paso, ¿no? Jorge, después de lo acontecido con este podio, donde haces público este gesto que trascendió, como tú bien lo dices, de una manera increíble, ¿has seguido activamente la lucha de esos derechos o fue solamente en ese momento y tú ya prefieres que el aparador o esa pelea sea de otros? ¿Cómo ha sido Jorge en ese sentido? ¿Activamente sigues participando o fue solamente eso? Sabes, ahorita todavía estamos como creando una estrategia por dónde queremos ir. Estamos preparando conferencias, estamos preparándonos bien, sobre todo informándonos para poder hacerlo de la mejor manera, ¿no? No queremos hacerlo, no queremos dar patadas al aire. Entonces, tanto yo como mi equipo de trabajo estamos en eso. Cuando llegué de Lima, fui a Hermosillo, a mi ciudad, a dar una plática en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Sonora, porque está vigente este tema del matrimonio igualitario, y fuimos a aportar un poquito de eso, ¿no? No tenía absolutamente nada preparado. Yo soy una persona que ha estado siempre metida en mi deporte y dedicándome a eso, entonces lo que yo fui a hacer allá es solamente exponer mi vida, mi caso, y que me conocieran y que soy una persona totalmente normal. Y eso es lo que queríamos, ¿no? Lo que buscamos. Pero retomando tu pregunta, en este momento estamos preparando eso, la estrategia, y bueno, para lo que se ofrezca, la verdad es que sí, sí queremos tomar la batuta y aportar, ¿no? Aportar a ese movimiento. En un contexto a veces muy complicado y conflictivo como el que se vive en México y en otros países, pero en México particularmente, los deportistas se convierten en estandartes de las mejores noticias, las más esperanzadoras. Son ustedes los deportistas. ¿Tú cómo ves a México? Porque algunas veces da la sensación de que por lo mismo de cómo están, tú lo decías, tan metidos en su deporte, son chavos, mujeres y muchachos que van y entrenan diario, que no rompen su rutina, que se esfuerzan, que dedican una cantidad de horas increíble al día para entrenar y después además competir y andar de viaje. En ese ámbito o en esa esfera en la que ustedes están, que no los aísla de lo demás, pero tú, por ejemplo, ¿cómo ves a México?
Veo a México todavía lejano, lejano de las potencias deportivas, pero creo que somos una generación, esta generación de deportistas, que está decidida a hacer bien las cosas. Sabemos lo que se tiene que hacer para lograr los objetivos, para ser de los mejores, y creo que pese a todo, lo hacemos y lo estamos logrando, ¿no? Así es como veo a México en el deporte. No somos producto de un sistema integral deportivo, somos producto de esfuerzos particulares, de gente que nos apoya, de eso, principalmente de nuestras familias, pero sobre todo de nosotros mismos, ¿no? Así es como veo a México en el deporte en estos momentos. Para la gente que no está cercana al deporte y que dice a veces, híjole, este país ya valió o este país se va directo a un precipicio, ustedes que muestran o tratan de mostrar otra cara de México, ¿qué le dirías a esa gente? Creo que les diría que el problema deportivo en México es un deporte, perdón, es un problema cultural. La gente no está acostumbrada a hacer deporte. La gente no está acostumbrada a llevar a sus hijos a hacer deporte. Lo ven como simplemente una actividad extracurricular. Entonces, yo les diría que le apuesten al deporte como educación. Es mucho mejor invertir en el deporte en tus hijos que en una escuela privada. Es mucho, muchísimo mejor. El deporte crea buenas personas, el deporte crea buenos hábitos y sobre todo crea buenos mexicanos, ¿no? Entonces, ese es el mensaje que yo les tengo para ellos. El hecho de que las ganadoras del Premio Nacional del Deporte en este caso hayan sido mujeres, por ejemplo en el caso de Alexa Moreno en gimnasia, el mérito deportivo Paola Espinosa, ¿eso qué representa? ¿Qué mensaje crees tú que tenga que en este año, digo, no fue de gratis, tienen logros Claro. más que suficiente para ganarlos, pero que haya coincidido que sean dos mujeres las que acapararon reflectores? ¿Cómo lo tomas o qué opinión te mereces? ¿O es independiente? No, me parece bien, me parece súper, súper bien. Como dices, las dos tienen méritos suficientes para estar en donde están. Alexa, yo creo que tiene muchísimo camino por recorrer. Paola, tenemos muchísimo que aprender de ella como deportista. La verdad es que tiene logros que ninguno tiene, a excepción yo creo que de María Espinosa, Ana Guevara. Es una mexicana excepcional como deportista. Entonces, la verdad es que me parece que tomaron muy, muy buena decisión en elegirlas a ellas como estandarte en este año del deporte mexicano. Y ya para finalizar, Jorge, con todo lo que viviste en este año y que fue lo que platicamos ahora en estos momentos, que te reitero el agradecimiento en lo deportivo, en lo personal, ¿este Jorge es mejor que las versiones anteriores de Jorge? ¿Y tu familia cómo ven esta nueva versión de Jorge a raíz de esto? Porque obviamente te conocen desde toda la vida, te quieren de toda la vida, pero ¿cómo crees que sea de ahora en adelante, o cómo ha sido desde este año que indudablemente te va a marcar en tu vida? La verdad es que mi familia es feliz viéndome feliz y yo también soy feliz viéndolas feliz a ellas. Sí, es un Jorge mucho mejor. Siempre tengo la consigna de estar mejorando. No solo en lo deportivo, también en mi vida personal, de siempre estarme sintiendo mejor, de siempre ser una mejor persona, un mejor mexicano, ayudando a los demás. Todo lo que yo tenga que hacer para ser mejor, siempre estoy enfocado en hacerlo. Entonces, pues no sé, no sé, no soy quien yo para decirlo, no soy yo para decirlo, pero espero sí ser mejor Jorge hoy que ayer. Perfecto, te agradezco mucho. A ti.